La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En Apocalipsis 9, desde el versículo 7 hasta el 10, Juan utiliza 6 veces la palabra con, una vez la palabra semejante y una vez la palabra parecidas, al intentar describir a los atacantes, demostrando que estas criaturas no existen en el mundo natural, sino que son de otro mundo. Son verdaderamente personajes diabólicos. Podemos intentar imaginárnoslos si queremos, pero creo que sin haber estado ahí personalmente, como lo estuvo Juan, no podemos captar su apariencia exactamente como él la vio. Son, y estas son las palabras que tenemos aquí, son semejantes a caballos que tenían como coronas de oro en la cabeza, caras como rostros humanos, cabellos como de mujeres, dientes como de leones y corazas como de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de carros, y sus colas parecidas a escorpiones con aguijones que dañaban a los hombres durante cinco meses. Entre los demonios también existen rangos. Pablo dijo: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra uno, principados, contra dos, potestades, contra tres, los poderes en este mundo de tinieblas, y contra cuatro, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Será mejor saber
cómo luchar espiritualmente si es que pensamos enfrentarnos al reino de las tinieblas. Tengo una convicción renovada en estos últimos años de que Dios levantará gente que ha aprendido cómo batallar en la oración. Necesitamos guerreros que puedan levantar un clamor que llegue al trono de Dios. Hemos hablado anteriormente de la importancia de la oración. Pero esta hueste de personas, guerreros, que estarían rogándole a Dios que derramara ríos de agua viva sobre la tierra seca de un mundo culpable e indigno. También tengo el anhelo de que el versículo que declara en Salmos 85:10, la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Que esta sea más que una doctrina, que sea una demostración verdadera en el corazón de personas. Muy buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente y enteramente en la Biblia en este estudio, porque Juan utiliza las palabras como semejantes y parecidas. No debemos pensar que en esta porción Juan está hablando de cosas simbólicas. Este no es el asunto aquí. Ha entrado en otro mundo. Ha visto cosas espirituales, de lo cual el ser humano no está acostumbrado a ver. Y le dificulta describir lo que está viendo. Y lo único que puede hacer es comparar tales cosas con otras de las cuales estamos familiarizados. Está hablando de seres espirituales, aún nombrándolos con nombres propias. Por ser cosas espirituales no quiere decir que no son verdaderas, ni tampoco que no sean literales. Totalmente al contrario, porque el mundo espiritual existió antes que el mundo físico y material. Lo tenemos en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendamos estas cosas del mundo espiritual. Las cosas espirituales, como la palabra de Dios en este texto, existieron y formaron las cosas físicas. Estamos aprendiendo del mundo espiritual maligno, porque es necesario que el cristiano sabe de él. En la guerra es importante conocer el enemigo, quién es y cómo son sus tácticas. En el deporte, tratando de pequeñas batallas entre dos equipos, el entrenador tiene que informar a sus jugadores de cómo atacar sus áreas débiles y cómo defender sus ataques contra sus ataques. Hemos leído que Pablo describe de los rangos en el ejército del enemigo. Por los ángeles los llaman ayes. Estrellas en el libro de Apocalipsis trata...
en los últimos tres trompetas es tocado por los tres ángeles, los llaman ayes. Y habla de una estrella que cae. Estrellas en el libro de Apocalipsis trata de autoridades. Recuerda que los líderes de las iglesias fueron ilustrados como estrellas. Aquí tenemos una estrella que cae de lugares celestiales. Como un general. Es como un general sobre un ejército. Y tiene un nombre. Y el nombre es Abadón. Y su nombre quiere decir destructor. Este es el primer asunto que vamos a tratar hoy. Espero que sea de mucho provecho, porque no estamos enseñando para que podamos saber más. Estamos estudiando para saber cómo actuar y cómo batallar en el reino de Dios, porque estamos en una batalla. Este ejército de demonios tiene un rey, como ya he dicho, llamado Abadón, pero ese nombre es hebreo. En traduciendo al griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, el nombre es Apolión. Y te habla de esto en versículo 11, en capítulo 9. Capítulo 9, 11 de Apocalipsis. Y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El nombre, ya he dicho, quiere decir, tanto en griego como en hebreo, un destructor, que puede ser que es Satanás mismo, o quizás uno de sus poderosos generales, no sé exactamente. Estamos aprendiendo acerca de estrellas caídas, autoridades espirituales que han sido arrojados sobre la tierra. Vamos a recordar lo que dijo Jesús sobre el príncipe de las tinieblas. También Jesús nos enseñó de esta área espiritual. Él dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Ves? Satanás mismo que cayó del cielo como un rayo. Dice en Lucas 10, 18. Siempre animo que aponte los versículos para que lo vea con tus propios ojos. Isaías también sabía acerca de este evento. En Isaías 14, 12 puedes leer: ¿cómo has caído del cielo?, escribe Isaías. Oh, lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. En Ezequiel 28, versículo 16, Dios declara, por medio del profeta: te he expulsado por profano del monte de Dios. En Apocalipsis 12 veremos otra devastadora derrota del diablo. Creo que él aborrece este libro de Apocalipsis que tan gráficamente describe su pérdida y condenación. Y hará lo que sea para evitar que la gente sepa acerca de ello. Por eso creo, algunos cristianos piensan que no debemos estudiar mucho el libro de Apocalipsis, a pesar de que el mismo libro proclama bienaventurado
el que lo estudia. Así que no vamos a creer las mentiras, el engaño del diablo, que es derrotado por medio de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora vamos a proseguir al segundo ay, estas tres últimas trompetas. Son llamados ayes. Este es el segundo. Y está en capítulo 9, versículo 12 hasta 21. Ahí vamos a estar ya leyendo. Y que esta es la palabra, recuerda, que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros estemos informados de tales cosas. Porque aunque no vivimos exactamente en el tiempo en que acontecen estas cosas, debemos ver que hay una preparación en nuestros días. O sea, estas cosas son activas en nuestro día. Solamente irán aumentando más y más hasta el día en que acontece lo que estamos leyendo en nuestras Biblias. Empezando con versículo 12. El primer ay ha pasado. Era de versículo 1 hasta 11. Aún viene dos ay, dice la palabra, después de estas cosas. El sexto ángel tocó la trompeta. Este es un ángel celestial, un siervo de Dios, que está encima de todas estas cosas diabólicas. Hemos visto que solamente Jesús pudo romper los sellos y abrir los eventos que acontecerían antes que los que estamos tratando ahora. Pero ve como Dios es soberano sobre todo, aún el reino de las tinieblas. Dios está encima. El sexto ángel celestial tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía el sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatadas los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año. Fíjate, habían sido preparados, dice, para cierta hora, no solamente cierto año, o mes, o día, sino por una hora. Son preparados para tales cosas. Toda la cosa está preparada de antemano. Dios no se toma por sorpresa. No es asustado Dios por nada que acontece. Lo sabía desde la eternidad, el que es omnisciente. Bueno, entonces, fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para esa hora, para matar a la tercera parte de la humanidad. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número, es literal. Y así es como vi en la visión los caballos y los que los montaba. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre.
las cabellas de los caballos eran como, ve la palabra como otra vez, porque no son caballos naturales, son caballos espirituales. Eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte otra vez. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes. Tienen cabezas y con ellas hacen daños. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Ahora vamos a tratar el segundo ayo, que es la sexta trompeta. Lo que sigue al sonido de la sexta trompeta es un segundo ataque diabólico sobre la población mundial. El altar de Moisés era semejante al altar celestial que Juan está viendo ahora en el versículo 13, con cuatro pequeñas protuberancias, llamadas aquí cuernos. Tú puedes ver esto en el altar que hizo Moisés en Éxodo 32. Una voz procedente de los cuatro cuernos manda al ángel de la sexta trompeta que suelte a cuatro ángeles malignos que están atados junto al río Éufrates. Versículo 13 nos decía, voy a estar repitiendo la lectura para que esté fresco mientras que vayamos estudiando. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Mira, del altar que construyó Moisés, o que Moisés mandó que construyera, era algo que él había visto en lugares celestiales. Lo que está viendo Juan aquí es el mismo altar que está delante de Dios en el cielo. Moisés hizo uno semejante para simbolizarlo en la tierra. Bueno, entonces estamos tratando ahora de cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. Los ángeles de Dios no están atados. Por eso, podemos estar seguros de que estos son seres caídos, porque están atados. Están, versículo 14, están atados junto al gran río Éufrates. Estos son ángeles diabólicos. Vemos la mano soberana de Dios gobernando todo, incluso sobre las fuerzas y planes más potentes del reino de las tinieblas. Muchas veces vemos esto, o debemos verlo, en cuanto de la cruz. Jesús dijo a los enemigos que querían matarle que esta era su hora y la hora del reino de las tinieblas. Dios les
soltó en el día de Cristo para que le crucificara. Pero el plan, tras todo, fue el plan de Dios para salvar a la humanidad. Pero ve cómo el reino de tinieblas está involucrado en estas cosas. Esa es la manera que se hace las cosas negativas, que Dios no lo hará mismo, sino que los deja a los poderes de las tinieblas. El río Éufrates, importante e histórico, es el literal río, ha estado fluyendo desde la creación habla del río Éufrates, y es una frontera que ha impedido el cruce a estas cuatro potencias soldados, particularmente prohibiendo sus ataques contra la Tierra Santa, que es Israel, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueran desatados, versículo 15, los cuatro ángeles que estaban preparados, y ya hemos hablado de que son preparados para una hora exacta. Me parece que a través de toda la historia, los cuatro ángeles han estado preparando un ejército diabólico, diferente al que hemos estudiado en los versículos del 3 hasta 11, que también se trataba de un ejército. El ejército de demonios como langostas atormentaba a los hombres durante 5 meses. Pero esta nueva plaga será letal. Los cuatro ángeles malignos tienen una misión específica para un tiempo específico e incluso para una hora específica. Lo hemos leído. Los eventos espirituales y todo lo que forma parte de ellos tiene su horario marcado. Jesús habló mucho sobre estar sujeto. ¿No te acuerdas? Estaba sujeto a la agenda del Padre. Y en el momento de su juicio, dijo a la muchedumbre de oficiales del templo, algo que ya he citado un poco, y a los soldados romanos que venían a prenderle, esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. La hora exacta cuando vinieron a arrestarle era su hora. Y el Padre les había soltado para esa hora. Eso está en Lucas 22:53. Ellos solamente estaban cumpliendo y llevando a cabo su papel en la sucesión de eventos divinos. Es una gran verdad que debe consolar a los creyentes en los peores tiempos. El Señor Dios reina desde el cielo y siempre está controlándolo todo. Es soberano. El ángel que toca la sexta trompeta es el mismo que suelta a los demonios en este preciso momento. Los cuatro dirigen a una enorme tropa montada, y su número es muy específico. Juan lo oyó literalmente. Sobre todo lo que hemos estudiado hasta aquí, acerca de los sellos y las trompetas, esta es lo más devastador. Matará a la tercera parte de la humanidad.
una cuarta parte de la población ya habrá sido destruida por los sellos. Los sellos siempre tocaba al cuarto parte de la población. Ahora estas plagas espirituales de las trompetas es más potente y se acaba con la tercera parte de la población. Y ahora entra el juicio de los sellos. Y esta trompeta, la población de la tierra será reducida a menos de la mitad. Juan explica aquí que esta revelación no ha venido por una visión sobrenatural. Él intentará describir a este último ejército como una caballería. Las corazas de los jinetes parecen estar en llamas con colores rojo, púrpura y amarillo. Los animales en los que montan son como caballos, con cabezas como leones, y fuego, humo y azufre salen de sus bocas, como a veces se ilustra a los dragones. Mira, otra vez estamos viendo que estas son fuerzas espirituales, pero son literales. Juan hace la lucha de describirlo en lenguaje humano, que no es capaz el lenguaje de decirlo. Recuerda cuando Pablo fue levantado al tercer cielo y dice que oyó cosas que no es lícito hablar. O sea, no hay manera en el lenguaje humano. No es permitido porque no tiene suficiente poder describir las cosas celestiales. Este es nuestro problema, ¿verdad? Aún con la palabra de Dios, vemos cómo se luchan los escritores, porque las cosas que ven son tan maravillosas y tan tremendas que son más allá de lo que hay en el mundo natural, y la forma de expresar lo que son no es posible con el lenguaje humano. Juan explica aquí esta visión. El contacto de estos venenos con la gente resulta letal. Vamos a leer versículo 18 otra vez. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellos dañaban. Las armas mortíferas de la tropa montada están en las bocas de sus caballos, que son como leones. Las colas también son armas y son semejantes a serpientes con cabezas. Nota otra vez la palabra semejante, porque no hay nada terrenal que nos puede dar una idea exacta. Y con esto dañan a sus víctimas. Pero el resto de la población del mundo, menos de la mitad ahora, no se arrepintió. La magnitud del juicio solamente acentúa la asombrosa maldad del pecado. La dureza del corazón humano se ve más claramente en el Apocalipsis
que en cualquier otra parte de la Biblia. A pesar de que aquí caerán juicios peores todavía, la gente permanecerá sin arrepentirse. Esto, mi amigo, es una de las razones por lo cual Dios creó el infierno, porque no hubo alternativa. Simplemente, no hay otra manera de tratar con esta raza de rebeldes amotinados. Ellos dieron la espalda al gobierno benigno de Dios y rehusaron recibir a su hijo, consintiendo a su tortura y muerte, y a la vez despreciando su intento y deseo de salvarles por medio de ella. Han rechazado e ignorado las señales de los últimos tiempos y los avisos del juicio venidero. Por ello, ahora están sumergidos en un juicio que está acabando con la tercera parte de ellos, y todavía rehúsan arrepentirse. Leemos de nuevo versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Pero la idolatría tiene muchas formas, y la edad moderna del ordenador ha añadido muchos iconos electrónicos e imágenes digitales a las antiguas formas de oro, plata, bronce, piedra y madera. El hombre será destruido por los dioses que él mismo adora. La idolatría es una adoración satánica, y la gente es y seguirá siendo idólatra. Adora la obra de sus manos, haciéndose dioses sobre sus propios ídolos. El hombre caído es egocéntrico. Primero forma ídolos en su propia imaginación arrogante, y después espíritus inmundos que se unen a él, inspirándole y embrujando su mente torcida. Aún con todos los avances de nuestros días, avances electrónicos, las imágenes todavía no ven, ni oyen, ni andan. Bien nos informa la palabra de Dios en este capítulo que, al final, los dioses que están tras las imágenes destruirán a sus adoradores. Además de la idolatría, toda forma de ilegalidad se incrementará en los últimos tiempos. La historia nunca ha contado con tiempos más asesinos que los que tenemos ahora. Millones de pequeñas vidas humanas son asesinados en el seno de sus madres y manos de doctores e enfermeras, y los mismos padres autorizan su muerte. Los gobernantes legalizan el infanticidio, financian y ofrecen todas las facilidades para que la gente se entregue completamente a la mentalidad y prácticas humanistas. Vamos a estudiar más a fondo la palabra traducida
hechicerías. Esto es interesante. La palabra traducida hechicerías en versículo 21. Vamos a leerlo. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, esta es la palabra, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vamos a ver esta palabra hechicerías, la palabra griega, aquí, que es traducido hechicería. La palabra griega es farmakeia. ¿Qué palabra tenemos en español derivada de esta palabra griega? Por supuesto, farmacia, farmaceuta, farmacéutico. En la costa de México, donde vivíamos, nuestra familia, había brujos que metía abiertamente en el mundo espiritual, como hay en, bueno, yo creo, todas partes del mundo. Y había hechiceros diferentes que metía en el asunto de las plantas medicinales. Yo me acuerdo de llevar dos mujeres al hospital que habían ido a un hechicero y estaban fuera de sí. Yo no sé si uno aún murió de la planta que le había dado el hechicero. No me acuerdo bien. Pero me acuerdo de sus gritos, el dolor y que su locura, porque estaba fuera de sí. Y este es el mundo de las drogas, que produce ¿qué? Dependencia. Un sustituto químico para la paz de Dios, la alegría de Dios. El diablo ofrece este sustituto. Aquí están fuertemente metidos los espíritus malos en la farmacia, o sea, la droga, dando artificialmente lo que solamente Dios te dará en verdad. Estoy hablando aquí del mundo de las drogas, de los toxicómanos, de meterse en la farmacia, no la farmacia legítima. Yo sé que hay farmacia medicinal, pero dentro de esto, dentro de la palabra farmacia, existen muchas drogas, y algunos si lo usan con limitación, y los doctores lo hacen, puede curar ciertas cosas, pero si toma demasiado te mata, son venenosos. Así es el mundo de la farmacia, y hay muchas cosas ilegítimas, drogas ilegítimas dentro de esta rama de la droga. Todo ello, este mundo de la farmacia, de la hechicería, todo ello irá de mal en peor en la semana 70 de Daniel, lo que profetizó Daniel, como también la brujería, la fornicación y las relaciones adúlteras. El robo es la práctica común en lo que podríamos llamar relaciones normales de negocio. No se arrepintieron de sus homicidios, sus hechicerías, su fornicación y el último, ni de sus hurtos. Robar, pues. Y aún en el negocio, los seres humanos hurtan unos a los otros. Al pasar de los días, los corazones se acostumbran y se endurecen por estas malas prácticas malignas.
una mujer famosa, una cristiana de nuestros días, Joni Erickson Tada, dijo: gradualmente, aunque ninguno se acuerda exactamente cómo pasó, la que era impensable, escucha este proceso, lo que era impensable se hizo, en primer lugar, soportable. De impensable a soportable. Con el tiempo, con el paso del tiempo, se acostumbra. Y por eso tenemos estas cosas antes de los últimos de que estamos leyendo. Aquí está activa en nuestros días este mundo de que estamos hablando. Estamos solamente viendo lo que hay en nuestros días y comparándolo a su último fin y cómo va a ser al final. Eso es lo que estamos estudiando. Pero podemos ver el principio de estas cosas en nuestros días. Gradualmente, aunque ninguno se acuerde exactamente cómo pasó, lo que era impensable se hizo soportable. Un paso. Segundo, seguidamente se hizo aceptable. Lo que era soportable ya es aceptable. Lo que es aceptable después se hace legal. Y lo que es legal, por fin, llega a ser laudable. Una tremenda verdad aquí, hermano mío. Voy a repetir esta frase de esta mujer sabia. Está en Chile, en redes, pero ha estado ahí desde su juventud. Gradualmente, aunque ninguno se acuerde exactamente cómo pasó, lo que era impensable se hizo soportable. Seguidamente se hizo aceptable. Después legal y por fin laudable. Ja, el labor es un ejemplo. Las cosas perversas, sexuales, por ejemplo. La manera de vestirse aún. Todo esto sigue este proceso. De un grado a otro hasta que llega a ser imposible. Y lo que es malo se llama bueno. Y lo que es bueno de igual manera se habla como mal. Debido a la dureza de corazón, cada vez es más raro ver en nuestros días un arrepentimiento profundo del alma. Amigo cristiano, no pienses que es tiempo de clamar desesperadamente al trono de Dios mientras haya tiempo para que el hombre se arrepienta. Clama a Él para que mande un despertamiento y un reavivamiento a la iglesia y una cosecha de almas para los últimos días. Será posible si el pueblo ora. Estamos viendo el relato de las profecías en orden, versículo tras versículo y capítulo tras capítulo. La séptima trompeta, es decir, el tercer ay, ocurrirá más tarde y cuando ocurra, intentaremos estudiarlo. Habrá eventos previos en los capítulos 10 y 11, antes de que suene la séptima trompeta en capítulo 11, versículo 15. También es mencionada esta trompeta en capítulo 10 y versículo 7, lo que vamos a leer ahora. De un ángel poderoso con características divinas. Capítulo 2, los primeros 11 versículos.
Y creo que esto es lo último que vamos a hacer ahora en este estudio. Y muy bueno siempre es terminar un estudio leyendo la palabra directamente de la Biblia, porque por esa manera nos habla el Espíritu Santo perfectamente. Capítulo 10 de Apocalipsis. Y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube. Y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó a gran voz, como ruge un león. Y cuando gritó, los siete truenos emitieron sus voces. Después que los siete truenos hablaron, iba yo a escribir cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que yo había oído del cielo la oí de nuevo, hablando conmigo y diciendo, ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo, tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y fue en mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí, me amargó las entrañas. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, amigos, esta es la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo nos empiece a hablar de su palabra, porque Él es el único que es el profesor de esta materia. Es el único que puede hablar a nuestro corazón. El Espíritu Santo es el maestro del cristiano. Las palabras humanas son limitadas. Entra en la cabeza, entra en el cerebro. Pero solamente el Espíritu Santo las hace bajar al corazón. En unos momentos, en unos días, quiero decir, vamos a estar estudiando lo que acabamos de leer. Vamos a ver qué más podemos aprender de esta porción, capítulo 10 de Apocalipsis 1 hasta 11. Y que tú preparas tu corazón, porque la palabra de Dios obra en nuestras vidas y nos toca a nosotros recibirlo de una forma que sea efectivo en nosotros. No debemos tomarlo a la ligera. Estos estudios son para cambiar nuestro ser, llevarnos de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios. Y esta bendición queremos para cada oyente. Tenemos una responsabilidad, y delante de Dios estamos tratando de cumplir lo que Él ha ordenado para esta emisora
y para los maestros que enseñan aquí. Tenemos un deber, no solamente de enseñar, sino de enseñar con una gran carga para el oyente, para que la iglesia, donde quiera que existe, sea informado y sea cambiado y que pueda actuar con el plan de Dios en nuestros días. Que tú seas uno, amigo oyente, ahora. Que Dios te bendiga grandemente, que tú aproveches y seas útil en estos últimos tiempos. Hasta la próxima vez.